este hombre que ustedes ven. Aparece en la ciudad de Veracruz. Esta será una nueva cita, una revancha en Super Libre. Hace unos días se vieron las caras con sus oponentes y ahora vienen por el desafío de la revancha. El pequeño gigante, Micro Kona. Nació en la tierra del Edén, allá en Tabasco. Pero su corazón se declara 100% jarocho. Él es Octagoncito. Y a este hombre no podemos decirle mini estrella, porque es una gran estrella. Ustedes ya lo conocen y además los rudos ya lo reconocen como el jefe. Él es Mascarita Sagrada. Estos tres grandes estrellas, nadie los para en el rumbo hacia el éxito. Lo despertaron y eso no lo perdona. Es por eso que este luchador, conocido mundialmente, viene en una super revancha a aniquilar a sus chaparros rivales. Nos referimos a Espectrito. Aparece ante ustedes, señoras y señores, otro rudazo. ¡No le saquen! ¡Técnico! ¡No tiembles, Octagoncito! ¡Aquí está la parquita bailadora! Your very lies, 'cause this is damn.
castigo, castigo es su lema. Y ahora que salga, hay que ponerse a aplaudirlo. Vamos a escuchar rock pesado, más pesado que unas gorditas a las 4 de la mañana. ¡Oh! Y preste para andar en la misma frecuencia. Un rockero grande en la escena. Castigo, castigo y más castigo. Aquí tenemos Jerrito Estrada. Bien, así ha iniciado esta primer caída. Mascarita Sagrada saliendo a la ventaja sobre un Jerrito Estrada que llegaba apenas para subir al encordado y hacer, pues, su presentación, Arturo. Reconocerás que los técnicos, además de chillones, traidores, porque no cabe duda, todos los dejaron subir al cuadrilátero ellos tres y no pasó nada. Cuando venía Jerrito Estrada, es tanta la envidia que le tiene Mascarita Sagrada, pero tanta que se aventó una terrible plancha y no quiso ser menos Micro Conan. Y ahí están los mini superestrellas. ¡No lo olvide! Próximo 30 de abril, Tripremanía 2. Ahí les van las posibles sedes. Madison Square Garden de Nueva York, Sports Arena de Los Ángeles, Plaza de Toros de Ciudad Juárez, la Monumental de Monterrey. O bien, la Monumental, la más grande y cómoda, la Plaza de Toros, México. El Estadio Cuauhtémoc, Puebla. El Estadio Luis Pirata Fuentes, aquí en Veracruz. El Río Nilo de Guadalajara. O la Monumental Plaza de Toros, de ese lugar del occidente. Así que, nos vamos con la acción. Verdadera sensación. Se han presentado estos que no podemos decir. Vaya a accionar de Octagoncito contra esta parquita. Sí, decíamos que no podíamos mencionar que son mini estrellas, porque verdaderamente son grandes en el escenario, son como nadie. Y este público obviamente los apoya, el público les responde allá en el arribo. Equivoca este que es castigo, castigo, Jerrito Estrada. Micro Conan, vaya manera de planchar desde la segunda proyectándose. Vienen más juegos de cuerdas, son espectaculares. No hay que dejarlos ni un momento. No se separe usted de su receptor de televisión. Vaya tijeras que le acomodan a Jerrito para sacarlo de lado. Y vea la manera de engancharlo. Perfecta. Y le repite la dosis para azotarlo contra el tapiz. ¿Quiere más Jerrito Estrada? Pues aquí Micro Conan tiene más de esa medicina. Lo vuelve a enganchar. Sensacional, Ramón. Parece que este Micro Conan tiene alas ante un Jerrito Estrada que llega furioso. Y vea usted la forma en que esquiva Micro Conan y se va de home. Aquí Jerrito Estrada, la parca también cae. Y este que es el espectrito va a apoyar a Jerrito Estrada para que se incorpore rápidamente arriba del encordado. El Tirantes y el Tropicazos haciendo el conteo fatídico de los 20 de rigor, Arturo Rivera. Que no suceden. Esta unidad de Telever, Televisa Veracruz, profesional al 100%, a cargo del ingeniero Agustín Camarillo para servir a ustedes, y de México ahí al nivel del cuadrilátero, Arturo Solano, el famosísimo Tocayo, sensacional camarógrafo, claro, porque es de Televisa. Aquí tenemos la proyección sobre el pumita Jerrito Estrada. Abajo de la esquina el espectrito Mascarita Sagrada pasando a Jerrito. Microplancha de Micro Conan. La parquita recibe patadas voladoras de Octagoncito. Viene el conteo muy a la voluntad contra la voluntad del Tirantes. Y la traición funcionó. La traición está funcionando. Giro con una carrana terrible. Y así se escribe la historia. Los traicioneros técnicos están ganando. Yo no sé de qué se puedan enorgullecer. Por eso no crecieron. ¡Guácala de pollo! ¡Qué mal estás, Arturo! ¡Qué mal estás! ¿Apoyas la traición? Les han ganado los técnicos. ¿Apoyas la traición? No, no la apoyo. No es traición. Entonces, sí. ¡Qué mal estás! ¡Qué mal estás! Porque antes de subirse al cuadrilátero, Ramón, que es neutral, no los puede decir. La verdad es de que fue sensacional esta primera caída que se llevaron los técnicos.
Llegaron al madruguete desde que entraba Jerrito Estrada y sorprendieron. Desde ese entonces empezaron a dominar todo lo que es la primera caída y así se están llevando esta primera caída. En Televisa llevándole el estelar de Triple A. Piadas como a los técnicos, estas son ya bien pagadas. Independientemente si usted es del bando rudo como Arturo Rivero, del bando técnico como Jesús Zúñiga, esta es la Triple A. Y vea usted la forma en que están dando el todo estos gladiadores. Minis pero enormes. Espectrito La Parca sujetando aquí de los brazos a Mascarita Sagrada para que Jerrito Estrada llegue al madruguete. Y también Octagoncito aparece. También Micro Conan lo sacan de este patadón. Y vea la forma en que huye del encordado. Ahí está arriba del centro. Aquí está este que es Jerrito Estrada sujetando de la capucha, proyecta contra la espalda de Octagoncito el rostro de Micro Conan. El espectrito levanta los brazos en señal de que es el más poderoso ahí en el cuadrilátero. Sujetan a Octagoncito entre Jerrito Estrada y el espectrito. Lo proyectan contra los pies de la Parquita que lo estaba esperando en la esquina ruda, la esquina de la Puz, la esquina del muerto. Y ahí baila unos pasitos calmados, se cae la Parquita, lo sujeta a la vuelta. Y lo ponen, de qué manera, estampando contra el lona. De qué manera, te olvido, parecen gritar los técnicos. Aquí está lo que queda de Octagoncito. Ya Mascarita le está yendo muy mal. Gente hermosísima en Veracruz. Vaya plaza sensacional. Saludos eternos a esta Veracruz heroica. Cuatro veces. Aquí está fallando este grito. La poca gente que le va a los técnicos grita bastante. Pasada en todo lo alto sobre Mascarita, digo sobre Espectrito de parte de Mascarita Sagrada, que aplica tijeras, pero súper cortas. Y aquí los vemos, aquí lo están pasando. ¡Salta y muy bien el Espectrito! Eso se llama ponerle los pies en el cuello. Aquí está, muy bien el Espectrito, dándole su merecido a Mascarita Sagrada. Esto se llama estar en la jugada. Por cierto, Raúl Orbañano se declara rudo. Y este es el espectrito. Aquí está. Al giro. No lo olvide. 8 de marzo, la feria de ferias, la de Tepic Nayarit, con la lucha estelar de Triple A. Aquí viene. Vamos a ver. Este es Mascarita Sagrada, jalando para su causa y enganchando de esta forma. Se lleva ahora con una especie de látigo a su rival, que va a dar hasta el público. El griterío es inmenso. ¿De dónde tendrá tanta garganta esta gente, don Ramón Castillo? De tanto marisco rico que se come aquí en Veracruz, Arturo Rivera. Es donde sacan tantas ganas de gritar, tantas agallas de apoyar tanto a rudos como a técnicos. Y aquí este que es Jerrito Estrada, vea la forma en que maneja a un Mascarita Sagrada que llegaba queriéndole sacar mucha punta a su lápiz y le están apañando, le están apagando el fogón aquí a este hombre. Y vea la forma en que esta Parquita y el espectrito sujetan de los brazos tirantes, poniéndole Mascarita Sagrada, y lo castiga Jerrito Estrada, Jesús Zúñiga. Esto es inconcebible. Ahí ni tirantes ni tropicazas hicieron nada. Le están deshaciendo el equipo estos rudos a Mascarita Sagrada. Les va a costar cara la afrenta. La afrenta en esta super revancha, en super libre. Ahí como siempre el metiche de tirantes sacando a Micro Conan. El que está en la tercera cuerda es Jerrito Estrada, que castiga. Codazo terrible a Mascarita Sagrada. Viene Octagoncito. Buenas patadas voladoras para sacar a Jerrito Estrada. La Parquita ingresa con esta patada trapera, traicionera. Proyectan a la Parquita contra los tensores. Bien por el gran Octagoncito, que lo enreda, se lo lleva azotándolo, aplicándole un buen castigo. Mientras tanto, vuela fenomenal este que es Micro Conan. Pero no logra pues amagar a su rival, en este caso el espectrito, que ahora le hace una mini palanca ahí al brazo, mi querido Arturo. Con Maxi Dolor, Jesús. Aquí vemos las evoluciones. Ya ha hecho girones la playera. Faulesote de Mascarita. Pero faulesotote sobre el pobrecito inocente de Jerrito. ¡Claro que fue! La gente se divide. ¡Eso es todo, visitantes! ¡Claro que fue faul! Yo lo vi. Yo lo apruebo, aunque no haya sido. Lo que pasó, señoras y señores, fue de que trató de hacer una evolución Mascarita Sagrada. Se fauleó en la humanidad de Jerrito Estrada, que no lo hizo intencional. Pero Jerrito Estrada aprovechó la situación
para engañar a los referees. Y aquí el tirante se deja engañar por la ilusión óptica ante un Jerrito Estrada que nada tuvo que ver con el foul, pero la inteligencia lo vale y se llevan esta segunda caída. Sí fue foul, porque así lo determina el referee. Lo demás, pamplinas. Los rudos irrumpen en la escena. Bueno, algo que sí es evidente, el que sí fue fauleado fue Mascarita Sagrada. Pero no fue intencional, Jesús Zúñiga. No. Tú lo dirás también, sí, que no fue intencional. A estos dos muchachos, a Arturo Rivera y a Ramón Castillo, Santa Claus les trajo el nuevo libro, la nueva edición corregida y aumentada a los 1001 pretextos de 1994. Mira, si Ramón ya declaró su neutralidad, debes de creerle. Además, aquí un tomo para ti del manual de Carreño, para que tengas buenos modales, porque la educación primaria no es prioritaria para el bando de los técnicos. La verdad es de que aquí sí hubo un foul, pero fue Mascarita Sagrada quien él solo se lo puso. Jesús Zúñiga, tú no lo dejarás mentir, pero la inteligencia de Jerrito Estrada superó a los técnicos en esta ocasión. Aquí suena el silbatazo para la tercera caída. Bueno, pues aquí están las acciones, aunque discutamos ya el resultado, no lo vamos a cambiar, así que vámonos a la acción de la tercera. No tiene caso seguir discutiendo algo que es evidente, y lo que es evidente que ahora, pues aquí están castigando a este Micro Conan, y también lo están haciendo a Octagoncito, este que es la Parquita, que es su acérrimo rival, y vaya cabezazo que se lleva Micro Conan por estar trepado ahí en la tercera. Cae de cara al sol. Mientras tanto, aquí con cuerdas de por medio interviene, pero muy tibiamente, el tirante Reyes Landa, que también es de estos lugares. Siguen pateando a diestra y siniestra a Mascarita Sagrada, a Octagoncito y a Micro Conan. Ya lo mandaron fuera del encordado. Vaya que le están pasando mal, pero obviamente los técnicos están acostumbrados a marchar contra corriente, castigando terriblemente con esta dotación de dolor a Mascarita Sagrada. Cierto, los técnicos acostumbrados al sufrimiento, para eso nacieron, para diversión de los rudos. Aquí tenemos a Espectrito en la escena, qué elegantes tirantes del bien amado Reyes Landa. Ya llegaron a romper más aún todo lo que es el uniforme de Mascarita Sagrada. Lo bueno es que con poca tela salen 32 de estos uniformes. Vean aquí Micro Conan cómo llega, lo aplacan de inmediato. Cabezazo al abdomen de parte de este que es la Parquita. ¡Qué tercia! Está más que motiva la lucha. Revancha, una revancha en Super Libre. Y aquí la Parquita ofrece la mano. Le dice a la gente de Veracruz, la Bamba, por ti seré, y no fue caballero porque Jerrito lo impidió, pero los rudos son así, no son de contraste, son auténticos. Aquí vamos a ver cómo ponen, y ¡ah, qué manera de caerle! Como los aboneros en quincena le cayeron a Octagoncito. Así, me debes lo del mantel, lo que queda del uniforme de Mascarita. ¿Un crush? No. Simple y sencillamente, un ahorcamiento que le van a dar. Lo van a fustigar con la tercera cuerda. Sube la Parquita, lo pone el Espectrito. ¡Ah, esto sí, Lele! A Lele, pancha, nene. Y bien, aparece Mascarita Sagrada, que sujeta al Espectrito, pero rápidamente están en el auxilio, tanto Jerrito Estrada como la Parquita. Vea usted la forma en que están castigando a este Mascarita Sagrada, lo sacan de los pies, va fuera del encordado. Aquí está Mascarita Sagrada, Jerrito Estrada lo mantiene ahí en las alturas, lo quiere mandar hacia el público. El Tropicazas atento a las acciones. Don Rodrigo Silva, ¿nos podría dar esa manta, por favor? Dice tirante, dame un beso. No lo puedo creer. Hasta en inglés se los voy a decir. I don't believe. Ahí está. Tirantes, dame beso. Se me hace que lo trajeron las hermanas de Jesús Zúñiga. Gracias, don Rodrigo. No, ahora resulta, fíjate que no, mis hermanas sí escogen a sus amistades, precisamente. Pero tú no les puedes escoger a los novios. No, guácala para ti. No, pero conozco sus gustos. Conozco sus gustos como conozco los tuyos, mi querido Arturo. Por cierto, así ¿cómo que están no inventes. Tus hermanas? ¿Bien? Bien, gracias. Saludos, que les vaya bien. Que mandes el gasto, dicen por ahí. Bueno, aquí está. Por lo pronto, ¿hasta dónde? Miren, al Espectrito se fue a la tribuna y hasta allá proyectaron a Mascarita Sagrada. La gente se enerva.
de los pocos que le van a los técnicos. Ya está regresando el espectrito al encordado. Aquí está diciendo yo, Ero, el guapo de la película. Fallando octagoncito, patadas a las mini pompis. Aquí está sufriendo en serio. La dama que le va al tirantes también, Consuela. Claro, es lo que me cae bien. Mire el fotógrafo. Dice, ya acabó por allá la acción. Pues ahora me voy a lo que sigue. Y lo que sigue es castigo, castigo, castigo a esta persona. Así es, aquí estamos observando ahora. Este es Mascarita Sagrada. Vea usted el atuendo completamente destrozado por unos rudos que llegaron incontenibles. Mascarita Sagrada, el espectrito aparece. Octagoncito sufriendo, la parquita también. Llega Yerrito Estrada, sujeta a Octagoncito. El espectrito, Mascarita Sagrada, y aquí están amarrando la cinta que ciñe las sienes de Octagoncito en la cuerda prima del encordado. El Tropicazo se niega que lo hagan. Yerrito Estrada se mantiene fiel a su idea y aquí está dándole patadas a diestra y siniestra. Octagoncito aparece, espectrito también a hacer de las suyas. El Tropicazo quiere desamarrar la cinta de Octagoncito. Pero los rudos viéndose mucho mejor. Esta es una leve reacción de los técnicos, pero de que los rudos se están superando en toda la extensión de la palabra, no cabe duda. Dime, espectrito, ¿acaso le han hecho algo? A Mascarita Nada. Sagrada ya le rompieron el jirón en la ropa. Yerrito la trae íntegra, la parquita igual. Así, queridos, en el orgullo los técnicos, a pesar de esta leve reacción, Jesús. Bueno, pues aquí ya viene al buen. Una silla zacatecana de Micro Conan contra espectrito, que lo deja así, semi-inconsciente. Mientras tanto, el duelo de Mascarita Sagrada. Y obviamente los referees no han visto nada. Este es un foul. Están fauleando a Mascarita Sagrada. Y los referees no están viendo absolutamente nada por estar distraídos atendiendo el asunto de Micro Conan. ¡Qué Caramelo está aplicando verdaderamente la justicia, levantando en alto el brazo de los técnicos que están ganando en una muy buena lucha! Así es, Jesús Zúñiga, la justicia se ha hecho ver en este escenario de Veracruz cuando Pepe Caramelo Tropicazas levanta la mano de los técnicos en señal de triunfo porque Yerrito Estrada había fauleado. Y en medio de este griterío, solamente una pregunta a Tropicazas. Si estabas de espalda, ¿cómo puedes ver foul, ciego? ¡Ciego el Tropicazas! Esa es la respuesta del público de Veracruz. Una de cal por las que van de arena y en esta ocasión han ganado los técnicos. Y el Tropicazas defiende a su nieto. De eso ni duda cabe. Por este robo, claro. Yerrito Estrada con todo derecho pide la oportunidad del campeonato nacional de mini estrellas. Más que merecido, Yerrito, porque esto es un robo a favor de los chillones. Así es, señoras y señores. Yerrito, ante ustedes que están aquí presentes, es patente el triunfo de los técnicos. Sí, sí fue un fallo de Yerrito Estrada, pero se merece la revancha por el título. Se merece la revancha Yerrito Estrada, público de Veracruz. Eso está por verse. Si Yerrito Estrada quiere la oportunidad, que se la gane haciendo más méritos. Así que si quieres esa oportunidad, tienes que ganártela, pero en buena lid, demostrando que eres un auténtico gladiador. Así que las cosas están todavía por definirse. Vamos a ver si Mascarita Sagrada le da la oportunidad a Yerrito o no. A mi modo de ver, pienso que le faltan hacer méritos a Yerrito Estrada haciendo cosas bien hechas. Televisa le lleva los robos más grandes de los referees desde Veracruz con Triple A.